estamos con muy buenas expectativas, entrenando muy duro. Las cargas de entrenamiento son altas. Es tedioso el tema de la concentración y todo eso, pero sabemos que es la parte más importante del año para enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? Se trabaja muy duro, así que eso es básico para tener una base para aguantar todo el año. Somos cuatro arqueros que andamos de arriba para abajo todo el día entrenando juntos, así que tenemos que llevarnos bien. Carvalho es una gran persona, un gran profesional. Los otros dos chicos también, Ahmed, Caituiro, que vienen atrás, son muy buenos arqueros que están creciendo. Así que es muy importante que entre nosotros nos llevemos muy bien. Hay un gran equipo, hay un gran grupo humano y la verdad es que la competencia va a estar dura en todos los puestos. Y me parece que eso es lo más importante y lo más inteligente que ha hecho el profe. Porque para aguantar un campeonato tan largo necesitas dos o tres buenos jugadores por puesto. Así que eso es lo que está sucediendo ahora en el club y es muy bueno. El año pasado, en el peor momento, llenaban estadios, hacían caravanas. Fue impresionante el apoyo que nos dieron. Así que está claro que la U es una de las hinchadas más grandes de Sudamérica. ¿Y esos partidos en Chile también van a ser importantes, Patrick? Sí, son rivales de alto nivel, van a ser un buen termómetro, así que estamos preparándonos duro para enfrentarlos y dar una buena impresión. En realidad nos hubiera encantado clasificar, aunque sea una sudamericana, pero sí, es lo que nos toca este año, así que vamos a enfocarnos totalmente en el torneo local y vamos a tratar de llegar a jugar una final. Ese es el objetivo, la consigna. Sí, totalmente. Jugar una final y tratar de campeonar. 2013, no campeona la U. Sí, así es. Así que vamos por la 27 este año.